Yo voy a aclarar esto de una vez. Yo quiero al público presente y a los televidentes que merecen respeto, quiero que sepan algo. Yo vine a este show a enamorarme, no a pelear con mujeres por hombre, ¿ok? Segundo, yo puedo opinar acerca de las situaciones que se presenten en este estudio de mis compañeros, pero siempre con algo que se llama respeto y limitación. Ya. Expresión mía que estuvo allí, que estuvo mal, que le pude batir el micrófono a Roberto, a quien le pido disculpas públicamente, uno tiene su límite y su paciencia. Sí. Y cuando alguien se para de su silla y va hasta allá para sentarse y decir, tú no, tú dices, oh my God, yo no me meto contigo, yo no me meto contigo, no te metas conmigo, ¿sabes? Tú estás haciendo una imitación de tía. Sí, porque ella estaba sentada aquí y se paró de aquí para allá solamente para decir, tú no le gustas, tú esto y tú esto. ¿Quién no se molesta? Soy ser humano, me tengo que molestar. ¿Te molestaste? Está bien. Yo creo que tengo que hablar. Tía. A ver, al igual que tú, yo también vine aquí a buscar el amor. Cuando yo empecé a hablar, yo te estaba tratando de defender. Le pregunté a él que por qué no te avisó y obviamente, como ya le explico, nunca se cambiaron el número. Lo cual demuestra que él no está interesado en ti. Pero ese no es el punto. El punto es que tú me dijiste a mí... No. El punto es que tú me dijiste a mí que tenías que arreglar la cuenta del día anterior. Porque desde temprano ya estaba... Desde temprano ya estaba haciendo cizaña. Desde temprano un día antes ya estabas diciendo... Yo le doy un día para que esto pase y ya. No, mi amor, me tienes que dejar hablar. Uno tiene que quedarse callado ya. Tranquilo, tranquilo. No. Después. Yo la dejé hablar. No, yo no. Gracias. Eso me toca hablar a mí, por favor. Yo te estaba tratando de defender. Tú al salir al descubierto, porque te estabas en un date haciéndote la víctima que él no llegaba cuando nunca cambiaron el teléfono. Lo estás haciendo quedar mal a él. Y no es que lo quiera defender, pero así se dio la cosa. Estás en un date esperando a una persona que nunca cambiaron el teléfono. Primer punto. Segundo punto. A mí él me dijo que no a un date. Y yo no me fui a llorar, no hice drama, no le empujé el micrófono a nadie. Pero es que jamás te puedes comparar conmigo. No, eres tú y así reaccionas tú. Las mujeres que son seguras de sí mismas no tienen competencia. Este no es un concurso de belleza. Todo